that. And so important to make sure young people are heard in all decision making. Indeed, De Graft. We've still got two more great course sessions coming. There is Investing in Tomorrow, Empowering the Next Generation. Has a focus on young professionals because they're so vital to bridge the gap between adolescents and health experts. Or you can join Elevating Futures, National Strategy for Education for Health and Well-being, which is being hosted by the African Union Commission and marks an incredibly historic moment for Africa's adolescents and young people, with over 60% of the continent comprising of young people. And there's loads of exciting content with voices of young people from all around the world. So stay tuned and see you after the next sessions. I was born and raised in a community that 98% of girls of my age have gone through the cut. But I didn't go through the cut because, first, my mom was not from that culture. Second, my dad was someone who was so vocal and an advocate for the act, so I was protected. But I went through a lot of stigma because I wanted to identify with the community and to feel like any other young girl in my community. Because you find out that during holidays, they used to say how they went through the cut, how amazing the process was, how they are now complete woman, they can identify. You know, you have that sense of the community and you want to be part of that community. But I realized when I now like had a sense in my head, I was like, okay, it was good I didn't went through the cut, and I thank God I didn't. And I started now speaking up, like, why I didn't go through the cut, to also show other any young girl in community, like, it's okay for you not to go through the cut, like, you're still a woman. But when I was their age, I didn't even used to say I didn't go through the cut. Because stigma, you'll be seen as an unclean, you're not a woman, you know. But now I didn't go through the cut, and it's so amazing. Yeah, I'm so protected, you know. So you need to speak out for yourself, and you need to have a voice as a young woman. Duty bearers need to be responsible with their roles. Like, we have the laws, we have the policies that are there, but we're not taking any action. So we need to take action as government. If the communities are doing it, why don't you take action on that person? Why don't you let them be the example to others? If we take action, then everything, we will not be talking about FGM, we will not be singing this song. I guess this is a song, and we are tired of singing this song every other day, every other month, every other year, FGM. But we need to take action. We need to be responsible as community, and we need to report to ensure that we protect our girls. The future belongs to the skilled generation, a generation that learns by doing. Only skilled young people are ready to face the world and the future. That future starts today, it starts now. Introducing FANDU, an initiative of UNICEF Uganda on U-Report to bring real-world life skills and help young people like you excel in your school, career, and beyond. Meet your new fan friend who will help you build 21st century skills, your career, study well, and do much more. You will be more self-aware, be able to solve problems, become a better communicator, and will feel more confident about your employment prospects. So, what are you waiting for? Get started and do exciting activities with FANDU. To join FANDU, send the word FANDU to UReport on SMS 8500 or WhatsApp number 0709-168500 or Facebook Messenger, UReport Uganda Kampala Facebook. Or visit our website on www.ureport.ug/select-FANDU and start your fan adventure. FANDU, train for life, one task at a time. FANDU is brought to you by UNICEF Uganda.
sim, Isabela, um caminho cheio de oportunidades, para que eles consigam, enfim, colocar em prática o sonho. Hoje, a gente vê crianças e adolescentes que deixam de sonhar porque acham que não é possível eles chegarem lá. Meninas, meninos negros, meninas trans. Então, eu acredito que um futuro melhor é um futuro com esses jovens podendo serem quem são, sem discriminação de gênero, de raça, de renda, de deficiência, apenas seguindo o que eles acreditam e seguindo o sonho deles. Hi, I am Saidu, courtesy of Youth Partnership for Peace and Development. I am serving as one of the mobilizers for the 1.8 billion Young People for Change campaign. I join hands with Global Forum for Adolescents in making the clarion call for governments and partners to invest into the lives of young people. हेल्थ से रिलेटेड मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी रूटीन होनी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए. I'm Richard Asifoka and the partnership advisor for YPPD. And we live in a world where we are told we are the leaders of tomorrow. And those charged with the responsibility to man our affairs have sworn that that tomorrow never comes. Let us today tell these people that the tomorrow they have been talking about is today. As youth, we should stand up and use our golden voice in sending a loud and clear call on things that affect our personal development, which includes our well-being. So in this slide, I want to introduce to you the 1.8 billion campaign, which actually gives us the legitimacy as youth to stand up for our well-being. Thank you so much. I'm Christine and I'm from Sierra Leone. The well-being of adolescents and young people should be invested for a better world for tomorrow. Thank you. और मेरे गांव में कंप्यूटर क्लास नहीं है, वही क्लास कंप्यूटर क्लास भी चालू होना चाहिए सरकारी से. मेरा नाम मुस्कान कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम रंजित राजवंशी है. मैं इस गांव की निवासी हूँ. मैं कंप्यूटर क्लास के लिए सरकार से मांग करती हूँ कि कंप्यूटर क्लास के लिए इस गाँव में व्यवस्था किया जाए. The National Federation of Medical Students Association recognized the importance of prioritizing adolescents' health on multiple fronts. Adolescence is a critical period for physical, emotional, and social development that sets the foundation for future health and well-being and has long-lasting benefits on individuals and society as a whole. Medical students worldwide call on government to improve service delivery, enact supportive laws and policies, and increase funding to address their unique needs. Adolescent health has to become a political and financial priority of member states so that young people can exercise their right to health. We call upon health systems to address key issues affecting adolescents, including climate change, mental health, sexual and reproductive health, and non-communicable diseases. Taking into account the diverse experiences of young people and the heightened barriers faced by adolescents from left-behind populations. Medical schools to integrate adolescent health into medical curriculum, bridging the knowledge and research gap. A survey we conducted showed that medical students from 85 countries feel least confident managing adolescent health. Lack of data is seen as one of the obstacles in providing adolescents with quality care. Therefore, we need to address these disparities in medical research and education in regard to including adolescent-focused content. Medical students will support the 1.8 billion campaign to mobilize collective action to meet adolescent health and well-being needs and to work toward a healthier future for all young people.
ladies and gentlemen. Welcome to the launch of the African Union Coordinator Strategy for Education, for Health and Wellbeing for Young People. My name is Remy Shawa from the Regional Office for Southern Africa for UNESCO, and I will help to steer the conversation this morning. We are positive and excited that these 2 days will be of rich discussions, sharing of best practices, networking, as well as co-creation. This launch is our opportunity to share the latest development and explain how this strategy will lead us into our next phase. Ladies and gentlemen, in a special way, I welcome you. Feel free, feel at home, and I therefore declare this meeting officially open. And I thank you. So I wanted to say thank you, dear participants, for introducing yourself. It's really wonderful to see such a diverse group from all parts of our beautiful continent. I also thank you for sharing your expectations. There's clearly a big appetite for knowledge sharing, peer learning among countries. We have 4 key objectives for the launch of this very important strategy. If I can just run through them briefly. The first is to increase awareness among key stakeholders, including member states, civil society organizations, international partners, and of course the public about the education for health and well-being strategy. The second is to facilitate a platform for active engagement and dialogue among all stakeholders on how the strategy can be effectively implemented at the country level. Third, we want to foster partnership among diverse stakeholders to collaborate on the implementation of the strategy. And fourth, we'd like to garner commitments and endorsements from high-level government officials, policymakers and other stakeholders to prioritize and allocate resources for the successful implementation of this strategy. Young people in the room, IPPF, sister UN agencies, ladies and gentlemen, civil society, and other development partners. Vamos a compartir recursos. Este grupo es para ayudar a los jóvenes a hacer gestión de capacidades, enfatizando, empoderando a las niñas para que vivan vidas seguras. En colaboración con la Unión Africana y otros aliados, desarrollamos la estrategia continental para ayudar a los países africanos a equipar a los jóvenes para que alcancen su potencial en un ambiente que pueda facilitar el desarrollo sostenible. Por ejemplo, un alto consumo de alcohol en los niños puede hacer que beban cuando sean adultos. Así que el lanzamiento de esta estrategia y esta implementación es crucial porque va a empoderar a los jóvenes para mejorar la salud mental y contribuye a las metas educativas. Nuestro objetivo es que los jóvenes tomen las decisiones correctas, que sean más confiantes y que puedan hacer lo que es correcto. Así que, señoras y señores, la implementación de esta estrategia incluye aprendizaje efectivo, participación de los padres y la comunidad, también trabajar en un ambiente seguro y que promocione la salud. En términos de actualización, la Asamblea de la Unión Africana, que se realizó en febrero de 2023, adoptó educación como el tema del año para 2024. El lanzamiento de esta estrategia
a medida que nosotros realmente nos preparamos para este año. Así que, por favor, adopten esa estrategia durante esta educación para traer la concienciación y que continuemos con la implementación. En enero de 2019, la última guía que se estableció, esto fue un subclúster de educación para salud y bienestar. Y este clúster, la idea es avanzar una agenda colaborativa con enfoque en la salud, educación y bienestar para maximizar el potencial de los jóvenes. Como guiado por la visión, la agenda de la Unión Europea. Y en 2020 también este subcluster priorizó la implementación de esta estrategia. Y la estrategia pasó para el comité especializado sobre educación y tecnología y nos están dando nos dieron la aprobación y después de esta estrategia se estableció, recibimos la aprobación y la estrategia se validó. Y diré una vez más que después de este evento, la estrategia será compartida con los Estados miembros. Y creo que con esta interacción, nosotros vamos a compartirlo y adoptarlo e implementarlo. Y esto va a producir un desarrollo holístico y un empoderamiento de los jóvenes en África. Estamos hablando sobre las necesidades de bienestar y de salud de los jóvenes. Y aquí podemos ver en la región africana, con relación a la educación de los jóvenes, esto es algo muy importante porque están mejorando las habilidades de los jóvenes y las capacidades a medida que los jóvenes enfrentan problemas de salud que afectan su educación y su bienestar y sus perspectivas de vida. Y aquí tenemos algunos problemas que intentamos abordar, la cuestión de la infección de HIV, la cuestión de los problemas nutritivos, salud mental, estilo de vida, también sus necesidades. Así que esas son las estrategias que queremos abordar. Cuando vemos, hablamos sobre el objetivo, la meta del objetivo, tenemos tres metas principales. Y el primero es aumentar el conocimiento sobre la importancia de invertir en la educación y la salud de los jóvenes y adolescentes, que es esencial para que nuestro continente se dé cuenta de los beneficios potenciales de lo que llamamos el dividendo demográfico. La estrategia también va a suministrar el marco para que todos los jóvenes puedan tener el conocimiento y las capacidades que les permita que puedan tener vidas exitosas, que puedan realmente tomar buenas decisiones y responder a los desafíos globales y locales. Y el último es un mapa de ruta, ¿no?, para que puedan implementar un trabajo colectivo para beneficiar a alumnos en todo el continente. También tenemos los pilares, tenemos cuatro pilares de la estrategia. Tenemos el estilo de vida, esto es la prevención. Tenemos también un ambiente de aprendizaje seguro y eficaz, que sea seguro y no violento. Y el pilar cuatro es la educación de salud reproductiva. Y también es algo que queremos aumentar a lo largo de la vida de los alumnos, enfatizando
contenido que sea adecuado para esos rangos etarios y que pueda ser contenido relevante y que pueda abordar esta visión de la agenda 2033. Y también tenemos varias metas que se definieron. Tenemos el primer resultado es liderazgo, el segundo es capacitación y tenemos para bueno, en el ámbito local y regional tenemos guía operativa, el último es monitoreo, informes y una agenda de aprendizaje para avanzar la estrategia. Así que sea lo que sea que hagamos, tenemos que monitorear y tener informes para ver dónde son los desafíos y cómo podemos avanzar. Así que, en conclusión, esta estrategia de la AU es un plan completo, que la idea es avanzar la estrategia y tenemos los objetivos principales y áreas de enfoque para que podamos realmente aplicar esto a la juventud africana. Esta estrategia tiene unificado, tiene un compromiso unificado de los Estados miembros, de la sociedad civil, de las ONGs, y esto es muy importante para la implementación exitosa. Y también alineado con la iniciativa global, incluso los objetivos de desarrollo sostenible. También piensa en la participación de los jóvenes. También incluye capacidades y competencias de vida. Y también la estrategia también tiene un mecanismo embutido para el monitoreo y la responsabilización. Y también presenta una oportunidad para construir un abordaje más cohesivo para promocionar y para avanzar. Tenemos que desarrollar un marco de evaluación, tenemos que alinearlo con los existentes también. Necesitamos un plan de acción en el nivel, en ese nivel para garantizar la operacionalización exitosa de la estrategia. Tenemos que juntarnos para apoyar esa estrategia, para tener una visión más próspera para la juventud africana. Bueno, en nombre del gobierno y el pueblo de Ghana, tenemos 7 millones de jóvenes en Ghana, así que quisiéramos felicitar a todos los países por este logro increíble para estar juntos en el lanzamiento de esta estrategia de bienestar, educación y salud para los jóvenes. Estamos implementando esta estrategia para adolescentes y jóvenes. Tenemos la política de la educación secundaria para prevenir el embarazo juvenil. También tenemos el programa de protección contra la HIV. También tenemos la salud reproductiva. También ácido fólico para adolescentes. Mamás, adolescentes, también tenemos la revisión educativa que va también a aprovechar esta estrategia continental para el bienestar y la salud de los jóvenes. También tenemos vamos a incluir también la educación reproductiva para los jóvenes que salen de las escuelas. Y queremos trabajar para que todos los adolescentes de Ghana se beneficien con educación de calidad, inclusive incluyendo servicios de salud reproductiva y para que puedan ser buenos ciudadanos africanos, que puedan ser agentes de cambio para la sostenibilidad del país y el desarrollo, como un marco principal en los 1.8 mil millones de jóvenes que tenemos. Estamos muy contentos de participar en ese proceso que lleva al lanzamiento de este compromiso de la África Oriental Occidental,
y esta estrategia de bienestar. Les damos la garantía que el ministro de Educación y Salud va a invertir los esfuerzos para promocionar adolescentes sanos para Ghana y para el desarrollo continental y nacional. Es decir, que Namibia como país valora el bienestar de los jóvenes y el futuro. Y el país hace una inversión importante en los adolescentes y jóvenes en la escuela y fuera de la escuela, asegurando que el país pueda tener ciudadanos responsables y productivos. El país tiene varios programas y políticas trabajando para garantizar el bienestar de nuestros jóvenes. Esto incluye el sistema integrado de salud y bienestar. Tenemos el marco educativo, también tenemos la política deportiva, tenemos también la educación de HIV y bienestar, para nombrar algunos. Bueno, como también tenemos la aprobación de este compromiso de África Occidental y Oriental, y esto fue hecho con el objetivo de empoderar a los jóvenes adolescentes con los conocimientos y competencias necesarias usando tecnología y material aceptable para ayudar a los jóvenes que tomen decisiones correctas con relación a su estilo de vida. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar y la salud de los jóvenes. No, con relación a la estrategia continental de salud y bienestar, la reconocemos como un marco muy importante en nuestros esfuerzos colectivos para empoderar y nutrir a los jóvenes y adolescentes. Esa estrategia se alinea con el compromiso reciente que Nigeria ha aprobado. Incluso tenemos también la cooperación de África Occidental y Oriental para los jóvenes, además de las políticas y estrategias en las que tenemos la educación de género, educación básica, la política nacional de HIV-SIDA, ¿no? En Nigeria. También tenemos la política nacional sobre la salud de nuestros adolescentes en Nigeria, la vida familiar, educación, HIV, SIDA. También tenemos la política de escuelas libres de violencia seguras. Todo esto refuerza nuestro compromiso con la salud de los jóvenes y adolescentes. Nuestro compromiso también va más allá de las palabras. Prometemos trabajar para asegurar que todos los jóvenes o adolescentes en Nigeria se puedan beneficiar de la educación de calidad y también servicios de salud reproductiva y un ambiente de apoyo para que puedan prosperar y ser ciudadanos africanos productivos que van a ser agentes de cambio para el desarrollo sostenible del continente. Como uno de los campeones, países campeones de esta estrategia, queremos liderar con nuestro ejemplo y queremos compartir nuestras experiencias y éxitos con otros miembros, estados miembros. Juntos podemos crear un futuro más próspero para nuestros jóvenes, no solamente en Nigeria, pero en todo el continente, para alcanzar la África que queremos. Gracias. En 2013, Sudáfrica aprobó este compromiso de África Occidental y Oriental. Nosotros nos comprometemos con la implementación de una educación sexual completa, garantizando acceso a los servicios de salud en todas las escuelas públicas de Sudáfrica. Sudáfrica está presente en los desafíos que vemos por nuestros jóvenes en el país, e incluso las altas tasas de contagio de HIV-SIDA en las jóvenes. También tenemos una tasa muy alta de jóvenes embarazadas. También tenemos la falta de acceso a nuestras clínicas. También tenemos violencia con base en género. Y estos son algunos de los problemas que tenemos. El Departamento de Educación Básica nos enorgullece compartir algunos esfuerzos para implementar este compromiso. Y como director de programa, quisiera decir que en 2017 el Departamento de Educación Básica
bueno, de HIV y enfermedades transmisibles. Nosotros implementamos este programa en todo el sistema educativo básico. Es un honor para mí afirmar nuestro compromiso con esta estrategia. Gracias. Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes que, bueno, que recién nació. Y nosotros nos comprometemos a este compromiso, empezando en 2021, el compromiso que fue, bueno, que fue firmado por nuestro país, y nosotros firmamos el protocolo Maputo este año también. Nosotros decimos que con esto no vamos a trabajar solos. Sudán del Sur va a trabajar con todos los ministerios para apoyar este lanzamiento, esta política sanitaria que será lanzada hoy. Estamos comprometidos y estamos muy agradecidos de ser uno de los 10 campeones. Muchas gracias. Zambia es uno de los países que realmente ha implementado la educación sexual en nuestro piso educativo hace muchos años. Y tenemos una comunicación muy buena con varios ministerios para asegurar que esto sea implementado con el apoyo de aliados y organizaciones de la sociedad civil. En nombre de la República de Zambia, nosotros, los ministros de Educación, Salud, Jóvenes y de Deportes, nosotros reafirmamos nuestra visión para apoyar a los jóvenes que sean ciudadanos nacionales, regionales e internacionales, que sean resilientes, educados, responsables socialmente y que puedan tomar decisiones y que tengan la capacidad de aportar a las comunidades, países y el desarrollo de la región. Estamos juntos en nuestro entendimiento que el casamiento infantil y embarazo adolescente son prácticas dañinas y violan a los derechos humanos y tienen un impacto negativo en el desarrollo personal de los niños, oportunidades futuras, educación, salud y bienestar. Y tiene consecuencias negativas para las familias, comunidades, provincias y todo el país. Zambia va a implementar este marco teniendo en cuenta los resultados de las consultas continuas para revisar y actualizar el marco de educación educación de la salud reproductiva. Y bueno, nosotros con el lanzamiento de hoy, nosotros estamos comprometidos con la estrategia continental para la educación, salud y bienestar para Zambia y para todos nuestros jóvenes. La República de Congo implementa la estrategia de educación de salud y bienestar continental, que consideramos que es fundamental y un marco en los esfuerzos colectivos para empoderar y educar a los adolescentes y jóvenes. Esa estrategia se alinea con recientes compromisos hechos por la República de Congo, incluyendo el compromiso de África Central y África Occidental para la educación, salud y que los jóvenes puedan prosperar en la educación sectorial de nuestros adolescentes. La estrategia de la reproducción maternal y neonatal de 2021 a 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo de 2020 a 2026, la estrategia infantil y la salud adolescentes. Nosotros vamos a colaborar de manera muy estrecha con nuestros asociados
también vamos a crear autonomía para nuestros jóvenes para que tengan un papel activo en la construcción del futuro. Nosotros nos comprometemos entonces a poder promover la manera de asegurar la nutrición, la actividad física y el deporte, y también el sueño y el bienestar, la gestión positiva del estrés, del alcohol y también de otras sustancias para el bien, el programa completo de educación para prevenir las enfermedades, sean o no transmisibles, al conectar la educación y la salud y al reforzar la colaboración entre los sectores de la educación y de la salud en todos los niveles y principalmente para la mejoría de la calidad y de la cobertura de los servicios de salud escolar. Solucionar también ambientes seguros, incluyentes para todos, no violentos para todos, conectados con los servicios, para que las escuelas y los ambientes de aprendizaje comunitarios sean más seguros, más saludables, más conviviables para los jóvenes y más incluyentes para todos los estudiantes. Apoyar una educación para la salud basada sobre las competencias que puedan promocionar la importancia y la utilidad de los servicios de salud sexual y de reproducción y también otros servicios de salud para los adolescentes y los jóvenes escolarizados y no escolarizados. Garantizar que los fondos necesarios sean dedicados a esta estrategia. Nosotros felicitamos a nuestros asociados técnicos y financieros por poder garantizar esta estrategia, reforzar nuestros sistemas de seguimiento y de evaluación para poder controlar la estrategia y el resultado para los jóvenes del Congo. Nuestro compromiso con el bienestar de los adolescentes y de los jóvenes también alineados con las estrategias africanas en términos de educación, de salud y de bienestar como respuesta a la exhortación del secretario general de Naciones Unidas para un compromiso nacional e internacional para poder garantizar el plan de salvación de la humanidad y del planeta. Entonces, eso va a llevar a conducir la transformación de la OCDE a favor de la inclusión y de la durabilidad en los próximos de la sostenibilidad en los próximos años. Y también un apoyo a los adolescentes en mayor reunión de las partes del mundo, gobiernos, sector privado, donadores, agencias de las Naciones Unidas y otros para poder atraer la atención sobre la necesidad de una acción inmediata para poder hacer progresar el bienestar de los adolescentes como una etapa mayor de la campaña de los jóvenes para el cambio organizado por la Asociación por la de los jóvenes y de los niños. La Costa del Marfil apoya también el bienestar que considera como siendo un punto esencial en nuestros esfuerzos comunes para autonomizar y educar a los adolescentes y jóvenes. Esta estrategia se alinea sobre los compromisos de nuestro país y principalmente en una parte de la participación de la África Occidental y del y Central para jóvenes educados con buena salud y por otro lado de nuestras políticas y estrategias de educación total para sexualidad y educación y también de esa manera la Costa del Marfil quiere garantizar que la estrategia y la participación de la África Occidental y todos los demás instrumentos sean implementados de manera coherente. Nuestro compromiso no se limita a palabras.
Queremos seguir trabajando para que cada adolescente y cada joven de la Costa del Marfil pueda beneficiarse de servicios de calidad y de servicios incluyentes de derecho reproductivo y un buen ambiente para desarrollarse, para volverse un ciudadano de valor africano, una gente capaz de conducir nuestro continente para un desarrollo sostenible para todos. Como país campeón de esas estrategias, nosotros podemos compartir nuestros éxitos con otros estados miembros y juntos podremos garantizar un mejor futuro para nuestros jóvenes, no solamente en nuestro país, pero en todo el continente, para poder crear la África que nosotros queremos. Es un gran placer estar aquí para poder hablar de mí y de Burkina Faso. Nosotros tenemos el honor de ser uno de los 10 países campeones en lo que se refiere a la educación por la salud y bienestar. El Burkina Faso apoya totalmente las estrategias de la Unión Africana sobre la salud y bienestar, que considera como un punto fundamental en nuestros esfuerzos para poder autonomizar y poder educar a esos adolescentes y esos jóvenes. Y nos alineamos con los recientes compromisos del Burkina Faso, principalmente el compromiso de la África Occidental y Central para los jóvenes educados para una buena educación, con una política nacional de educación para la vida familiar dentro de un sentido integrado dentro de los programas de escolares. El Burkina Faso va a asegurar que la estrategia, el compromiso de África y todos los demás instrumentos sean implementados de manera coherente. Nuestro compromiso no se limita a la retórica. La cuestión es trabajar continuamente para que cada joven pueda beneficiarse de una educación de calidad, principalmente en lo que se refiere a la derecho reproductivo y con condiciones para poder desarrollarse y volverse un buen ciudadano africano que sea un agente para el desarrollo del continente. Como país campeón de esa estrategia, estamos listos para demostrar el ejemplo y compartir nuestras experiencias y nuestros éxitos con los demás estados miembros para que podamos crear un futuro más radiante, más saludable y más próspero para los jóvenes, no solamente en Burkina Faso, pero en el continente, para poder crear la África que nosotros queremos. Nosotros escuchamos que el objetivo de esta estrategia es poder mejorar la salud mental y reproductiva de los jóvenes al aportar para la educación. Y nosotros tenemos la participación de jóvenes en este evento que quieren compartir sus reflexiones sobre lo que las estrategias significan para ellos. Hoy tenemos un problema muy grave en términos de nutrición, porque la agricultura es vista de otra manera. Por ejemplo, en gran parte de nuestras sociedades puede haber un joven que trabaje en una oficina, por ejemplo, donde las condiciones están presentes, pero a veces con un salario de $150. Pero podemos ver un otro joven que pueda ser agricultor y que prácticamente tiene 2 hectáreas, pero es diferente del que está en la oficina. Y vemos el percentual de criminalidad que no deja de aumentar en términos de África con la venta de drogas.
Entonces, quizás la idea es integrar programas de desarrollo personal a nivel de nuestros continentes. Debiéramos también promocionar esos programas, sea en términos escolares, para integrar reflexiones cuando las cuestiones del desarrollo personal sean abordadas. Aquí una estimativa. Aquí, por ejemplo, 250 millones son víctimas cada año de violaciones, sea en el interior o fuera de la escuela. 73 millones de niños viven en la extrema pobreza. La seguridad alimentaria y el hambre, y sin contar también los embarazos precoces. Las complicaciones que tienen que ver con el embarazo precoz son las principales causas de la muerte de las muchachas entre 15 y 19 años. Y la pandemia del COVID fue un revelador de las necesidades no satisfechas de la salud mental de los estudiantes. Para seguir las recomendaciones, entonces para mí se tratará de reforzar las actividades de sensibilización en las escuelas a través de grupos para promocionar el diálogo y tener un diálogo entre los adolescentes en las cuestiones que tienen que ver con la salud reproductiva de los adolescentes. Implementar un dispositivo para permitir la reintegración de las escuelas a las muchachas y reforzar las relaciones entre las escuelas y los grupos de salud para los adolescentes y también un espacio dedicado a los jóvenes. Además, también integrar la educación a la salud y bienestar y también estructuras de aprendizaje, equipar y reforzar el personal para poder tener acciones de prevención con relación a los embarazos precoces y para también garantizar la salud reproductiva de los jóvenes. Yo pienso que no existe una competencia específica. Me parece que todas las habilidades son importantes. Todos los jóvenes tienen que ser capaces de adquirir todas las habilidades al mismo tiempo. Es importante tener un abordaje holístico. Me voy a guardar en un documento que se llama Nuestro Futuro y la Comisión sobre la Salud Adolescente, escrita por Falton y otros especialistas también en educación y salud. Eso apoya lo que no podemos tener solo una habilidad. Nosotros no podemos acentuar o concentrarnos sobre una sola habilidad. Si debiera responder, yo diría que la habilidad del espíritu crítico y también la capacidad de tomar de decisiones. Porque me parece que esas dos habilidades son explotadas por los jóvenes durante toda su vida, una vez que sean beneficiadas en términos de la salud reproductiva en caso de pareja, pero también en el caso de la planificación familiar. Para mí eso permite guiar de manera sostenible y perenne, y eso significa llevar en consideración también la educación y la formación, o sea, hacer con que la información esté accesible a todos los jóvenes. Principalmente decir que el documento es incluyente, pero sin embargo no habla de los roles de los jóvenes. Vimos el rol principalmente de los partícipes del gobierno, de las agencias de cooperación internacional, de la Comisión de la Unión Africana, pero durante la presentación yo no vi un momento en que pudimos hablar del rol de las responsabilidades de los jóvenes. Es importante hablar de eso, es importante involucrarlo y también importante tomarlo en cuenta. Y aprovecho para entonces hablar sobre la apropiación, que es una palabra que surgió en el documento. Me parece que la apropiación, el liderazgo del documento, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de tener una delegación de la Costa del Marfil. Y yo quisiera pedir que participaran en un proceso para poder elaborar un proyecto de ley sobre la salud reproductiva. Sí, la estrategia tiene que ser muy completa, muy bien escrita, creada, y los jóvenes están en una mejor posición para poder impedir la transmisión
de enfermedades. Sí tenemos una estrategia, quisiera empezar con eso, tenemos una estrategia bastante completa que es capaz de empoderar a los jóvenes para poder evitar las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Sí, sí es que la estrategia es bien implementada efectivamente y se incluyen y ponen al joven en el centro del proceso. Y eso, cuando se habla de prevención de enfermedad, nosotros podemos hablar a partir de la experiencia que tenemos jóvenes, a partir de la pequeña investigación, eso podemos decir claramente que los jóvenes no tienen la conciencia. Hay muy pocos que tienen conciencia sobre la prevención de la enfermedad. Au-delà de ça, on voit le pourcentage de criminalité qui ne cesse de gonfler au niveau également de l'Afrique. Muy bien, es una canción de King Kaka de Kenia. Es muy poderosa que se llama Mashta Yango y que fue hecha en colaboración con la UNESCO y trata de la promoción de la amistad, apoyo emocional y también autoexpresión para romper estereotipos, abrazar la vulnerabilidad y abrir y discutir cuestiones que principalmente entre los pobres hombres, resaltando la importancia de conocer tu estatus de VIH. Por favor, vamos a bailar con esta canción. Patricia, empieza. Vive dans l'extrême pauvreté, l'insécurité alimentaire et la faim. Sans compter les grossesses précoces. Les complications liées à la grossesse précoce sont la principale cause des déchets. Des décès des filles âgées de 15 à 19 ans. Et la pandémie du COVID-19 est un puissant révélateur. No pierde el ritmo, mi amigo. Le estoy inventando una carta y espero que te llegue, mi amigo. Yo espero que también donde quiera que estés, estés bien. Hola, mi amigo. A veces. Mi amigo. Solo quiero saber si estás bien. Avec des leçons de vie, des groupes de parole. Renouer le dialogue ou renforcer la communication entre parents et adolescents sur la question liée à la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes. Mettre en place un dispositif qui permet la réintégration à l'école des filles mères. Renforcer les relations entre l'école et les étudiants. Mi amigo, pour une meilleure prise un autre amigo me llamó. Espace dédié aux jeunes. Et entre la 5 et la 6. Ven, yo no me siento bien. Estoy pensando en suicidio. Yo necesito un verdadero amigo. Y me sentí al lado de su cama. Y estaba pensando, solo fui fiel a un tipo. Y el test no parece bueno. Y no sé qué voy a hacer. Puedes vivir y perder tu ritmo. Hola, mi amigo. Te estoy enviando una carta. Y espero que estés bien. Mi amigo. Espero que estés bien donde quiera que estés, mi amigo. A veces. Mi amigo, solo quiero saber si estás bien. Hay que ver cómo están tus amigos. Nuestro bienestar es muy importante, nuestro futuro. Mi amigo, vas a estar bien. Vamos, que y prosperar enfocando en adolescentes y niños en las escuelas. Como sabemos que la educación es importante para la salud y el bienestar de nuestros jóvenes. Así que es difícil decidir, pero ahora tenemos un poema de Mpita Turia. Ella habló en la Asamblea Mundial, así que nos vemos del otro lado.
le rôle et les responsabilités des jeunes. C'est important de le mettre, c'est important d'être impliqué, donc je pense que c'est important à prendre en compte aussi. Et j'en profite pour faire du coup un petit plaidoyer sur l'appropriation. C'est un mot qui est ressorti dans le document. Donc l'appropriation et le leadership. El derecho a la salud es un derecho básico. La OMS en 75 años de mejorar la salud global, pero va a exigir que cada uno de nosotros podamos alcanzar los 20% que no tienen acceso a salud esencial. Así que juntémonos en esta jornada para promocionar la salud para todos. ¿De cuántos movimientos vamos a necesitar para darnos cuenta que eso no puede ser nuestra aventura? ¿Cuántos poemas antes que le demos una oportunidad a los jóvenes para reconocer que los jóvenes son creativos, innovadores y sostenibles con metas, ideas que con inversiones son alcanzables, pero nos piden que sigamos sin preguntar, pero creo que eso se relaciona menos a nosotros y más a la forma que piensan ustedes. Si estamos cansados de demandas, el mundo tiene la mayor cantidad de jóvenes que ha tenido en su historia, así que invito a todos mis amigos jóvenes de todo el mundo para que sigan cantando las canciones que cantamos el año pasado y el año anterior. Nosotros no estamos cansados. Estamos inspirados por las formas creativas que seguimos tomando espacios. El legado de mi abuela y voluntad es lo que personifico, y esto para mí no es un hobby. Así que para ustedes, 1.8 mil millones de jóvenes sigan haciendo que sus voces sean oídas, porque esa es la voz que estas voces usaremos para regocijarnos. Estas voces son las que usaremos para darles a otros no solamente opciones, pero decisiones. Así que ustedes, con toda su fuerza, hablen con la misma convicción que Dios habló cuando dijo que sea la luz. Muchas gracias. Don't know.